Llegamos al capítulo final de la temporada de Chucky, por lo que nos preguntamos. ¿Fue un buen capítulo? El capítulo inicia justo donde terminó el anterior. Andy llega a la casa de Junior en busca de Jake, pero al no estar, este busca algo, entre comillas, en la casa. Debo admitir que esta escena sí fue una verdadera tortura, pues cada 5 segundos, daban señales de que podrían matar a Andy. Cosa que nos preocupábamos más, tomando en cuenta a que Mancini había dicho que supuestamente este era el enfrentamiento final entre Chucky y Andy. Por fortuna, no pasa nada y Andy se retira del lugar, por lo que Chucky sale de su escondite. Por más que intento buscar lógica, no tengo ni idea de cómo se pudo meter ahí y peor, que cupiera perfectamente para no ser descubierto. Cambiando de escena, nos vamos con otra donde nos quedamos de incógnito, justo donde Jake y Lexi descubren que alguien más estaba en la casa. Al ser otro Chucky todo parecía de pánico, pero todo acaba en segundos, después de ver cómo Kyle mata, y de manera chingona, disparándole en la cara al muñeco. Después de que Kyle les comenta lo que está pasando de verdad con Chucky, esta decide dormirlos a los dos, con el tal fin de protegerlos, ya que al ser niños, las cosas pueden ser difíciles para ellos. Bastante lógico diría yo. Nos vamos con Tiffany y Nika, donde Tiffany al intentar ponerle un sedante a Nika, muestran cómo solo fingía Chucky, y en un intento por matarla, llegan caídos del cielo, Junior y Chucky, evitando que logre cometer dicho acto, ya que sin Tiffany no pueden hacer nada. Y mira que tiene mucha razón, en las últimas entregas esto se aplica y muy bien. Pues al no matar a Tiffany, esta le agradece a Chucky por salvarla, teniendo una de las escenas más tiernas y nostálgicas que he visto en la vida. Tras esto, tenemos al fin una de las cosas más pedidas por los fans para la saga, que sería el ejército de muñecos asesinos, quienes están preparados para sembrar el caos muy pronto. Mientras festejan, y de provocar a Tiffany, Chucky le ordena a Junior matar a Nika, y para evitar esto, Tiffany decide atacar a Chucky, cortándole la cabeza y a la vez, revelando que ella lo traicionó delatándolo con la policía justo donde inicia la primera película. Y antes de retirarse todos, Tiffany decide dejarle un regalo a Andy, una bomba que se activa con un sensor de rayos láser. Que por cierto, al cabo de un rato, Kyle activa la bomba, explotando la casa y dejándonos con un gran impacto al pensar que los tres hayan muerto. Cosa que se negaría al poco rato, al ver cómo Jake después de enterarse de la explosión e ir a casa de Devon, este aparezca, sin ni una sola lesión. El plan de Chucky se pone en marcha, y antes de la función de la película de Frankenstein, informan que varios muñecos Good Guy serán regalados, por lo que Caroline, como lo ha hecho antes, hace otro berrinche por tener un Chucky. Durante la función, y detrás de la pantalla, Lexi es acorralada por Chucky y Junior, quienes la convencen por unirse al grupo de asesinos. A lo que Lexi, no acepta y hace un esfuerzo por hacer recapacitar a Junior. Cosa que funciona, y en vez de matarla a ella, Junior apuñala a Chucky directo al corazón, matándolo al instante, y debido a que él también sufrió lo mismo, los dos terminan muriendo. Mientras tanto, en la sala inicia el terror, esto porque Chucky comienza a matar a múltiples personas debajo de sus asientos, ocasionando el pánico entre la gente y esta decide huir del lugar. No sin antes, partirle su Mauser a la alcaldesa, por lo que me pareció más que perfecto. Después de esto, como pasa en las películas, tenemos el enfrentamiento entre protagonista y antagonista, que en este caso sería Jake, quien después de un gran esfuerzo, termina venciendo a Chucky, y lo mata ahorcándolo hasta sacarle los ojos. Unos minutos después, Tiffany decide llevar a los muñecos a un aeropuerto, cosa que falla debido a que Andy, quien al fin nos revelan que sobrevivió, se roba la camioneta, dando como misión fallida por parte de los psicópatas. O al menos eso pensaba, ya que al cabo de un rato, se presenta, nada más y nada menos, que nuestra querida Tiffany en su versión muñeca. Quien amenaza a Andy con llevar a los muñecos a su destino verdadero. Uno pensaba que aquí terminaría el capítulo, pero fue sorpresa que no fue así, pues nos muestran a Nika y Tiffany juntas, donde Tiff menciona que ya no será posible que Chucky pueda controlar el cuerpo de Nika. Acto seguido, nos muestran a lo que, en lo personal, consideraría como la escena más bizarra y aterradora de toda la temporada. Y por si este no fuera el final aún, seguimos con los chicos, quienes se encuentran en el cementerio, donde les dejan unas flores a las lápidas de la familia de Junior, pues al igual que sus padres, también fue enterrado junto con ellos.
y mientras ellos deciden darse un abrazo, y la maestra Fairchild espera, en el fondo se muestra una mano misteriosa que aporta un guante negro. Como escena extra, presentan a Chucky sentado en una chimenea, donde al romper la cuarta pared, este nos da el conteo de la cantidad de muertes ocurridas en la temporada, que fueron un total de 21, finalizando de verdad con el anuncio oficial de la segunda temporada que será estrenada en 2022. En este capítulo, algunos personajes se mantuvieron a la par como lo fueron en los capítulos pasados, no sin mencionar algunos que dieron impresiones bastante positivas y negativas. La primera, sería Tiffany, quien, a lo largo de la saga, ella se consideraba como la esposa y secuaz de Chucky, cosa que con el paso de los años, se cambia el concepto por completo y ella prefiere a otra persona, porque sí, muchos no paraban de comentarme, y aunque les cueste admitirlo, Tiffany ahora ama a Annika, y ha hecho múltiples cosas por mantenerla a salvo. Esto podría aplicarse igual con Andy y Kyle, quienes tuvieron que tomar decisiones locas, por proteger a los demás. En el caso de Nika, creo que todos estarían de acuerdo conmigo con lo que diré, ella sería el personaje de toda la saga, en ser la que más ha sufrido desde su primera aparición. Porque sí, según en la historia de ella, nunca tuvo una vida plena, y en las películas donde aparece se nota como cada vez que un muñeco está cerca, su vida cada vez más va peor. Es como pasó en este capítulo final, ahora que fue amputada de sus extremidades, no tiene casi opciones para poder escapar de esto. Por lo que en la segunda temporada, todos, esperaremos a que le hagan justicia de una vez por todas. Ahora vamos con los personajes castrosos, comencemos con Caroline. Y es que a esta niña no se le da el gusto de nada, tanto, que cada vez que aparece te dan ganas mejor de ponerle mute al capítulo, pues al igual que su madre, ella se volvió un personaje tan castroso, que a lo mucho los capítulos 1 y 2, fueron los únicos donde tuviste empatía por ella. Eso nos lleva con Mitchell, quien al no acatar las señales que les mandaban, tuvo que aprender a la mala, perdiendo a su esposo tras el ataque del cine, y recibir múltiples golpes de varias personas. Según Don Mancini, el personaje no la mataron, solo porque la actriz pegó un buen grito de terror. ¿En serio? Uno de los personajes más odiados de la temporada, al que estuvimos esperando a que le dieran su destino final, solo porque pegó un disque buen grito de terror, deciden no matarlo al final. Yo no sé ustedes, pero a mí no me pareció de terror. Solo hagamos esta comparación. Ahora digan, ¿cuál consideran de terror de verdad? En fin, supongo que la dejaron vivir con el fin de que la hicieran entrar en razón, y ahora si tomara las medidas que debió hacer en un principio, para proteger la ciudad que según ella, es la más segura del mundo. Algo similar pasa con Junior, y es que su cambio repentino de chico malo a bueno, me pareció una decisión bastante mala. ¿Me estás diciendo que el chico que mató a su padre a sangre fría, se vuelve bueno con tan solo escuchar a la chica, que él mismo decidió dejar? Se está claro que esto se basó bajo el concepto de telenovelas. Y siendo honesto, su muerte, me pareció lo mejor que le haya pasado al personaje, pues al igual que Lexi, generaba odio al espectador por su ignorancia, y en serio que no lo iba a soportar ver en futuras entregas. Más vale que hagan cambiar de verdad a Mitchell y Caroline, porque si siguen así, estaré como con Kimberly, les echaré la sal hasta que las maten, ya sea si a manos de Chucky, o de alguien más. Todas las muertes presentadas en este capítulo, técnicamente fueron con el mismo concepto, morir con un cuchillo. Las muertes de Chucky, son las que se roban las reacciones de nosotros, pues al igual que pasa en las pelis, a Chucky lo torturan tanto que tiene muertes bastante satisfactorias.
No importa en cómo lo matan, o cuánto tiempo duran en eliminarlo, absolutamente todas son bastante buenas. De hecho, diría que serían la manera de compensar las muertes humanas, ya que al ser técnicamente la misma fórmula de morir al ser apuñaladas con un cuchillo, hubiera sido muy simple, básico y semivacío, el capítulo final, donde normalmente este debería estar cargado con una dosis extra de sangre a lo que habíamos tenido en los capítulos anteriores. A lo que nos llevaría la escena del cine. Yo soñaba con que Chucky pudiera atacar en un cine, y me dio mucho gusto que al fin me cumplieran esto justo en el final de temporada. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que realicé al principio, ¿este fue un buen capítulo como para cerrar la primera temporada? La respuesta corta sería sí. Y la respuesta larga sería la siguiente. Para ser el final de temporada, tuvo un cierre más que estratégico, muchos fans estuvieron decepcionados y molestos porque el ejército de Chucky no fue aprovechado. En parte tienen razón, todos pedíamos esto durante años y por obvias razones cuando los presentaron, todos queríamos que estos generaran una ola de masacres en la ciudad, cosa que no pasó. Esto tiene una justificación, y es que para empezar, si no lo utilizaron, fue por el presupuesto, que al parecer fue un poco bajo, y también debido a que usaban a 6 personas para manejar a un solo muñeco, tengan por seguro que hubiera sido mucho más difícil manejar a más de 10, y esto lo compruebas tan solo viendo esto, donde se ve que la mayoría son tomas separadas. También diría que fue una estrategia, pues al haberlos utilizado en este capítulo, pudieron haber creado un bucle de errores y finales rápidos. Como en que nadie hubiera sobrevivido si todos hubieran atacado en el cine, y el concepto de mantener a Chucky como un juguete acusado de estar poseído, ya se hubiera terminado desde aquí. Por lo que, haberlos llevado fue una idea estratégica, con tal de mantener un final abierto para una futura temporada, ya que, si abriste bien los ojos, todos los Chuckys que tuvieron participación, murieron en este capítulo, quedando solo los que iban a regalar y que se encontraban en la camioneta. Por desgracia, el capítulo no es perfecto, ya que cuenta con escenas que generan huecos de trama bastante graves, donde las reglas de la lógica se desvanecen al tratar de buscar una justificación razonable. Y algunas de ellas, no las puedes dejar a un lado. Por ejemplo, la escena de la explosión, te dan a entender que los tres estuvieron casi en el centro de la explosión, pero al cabo de un rato te muestran a que ninguno murió en realidad. Lo que genera grandes confusiones en saber cómo lograron escapar de una bomba que se ejecutó al instante. Y esto aplica más respecto a Devon, que el resultó que no sufrió ni un solo daño, pero Andy sí tuvo unas cuantas heridas, cosa que me recuerda al caso de Lexi, quien sobrevivió milagrosamente en el accidente del incendio. Hablando de la explosión, respecto a Kyle, dirán lo que quieran. Pero yo, me niego a que ella esté muerta, no importa en cómo pasó, pero no me parece justo de que después de años de no aparecer en la saga, justo cuando regresa, nos salgan con que la mataron sin razón. Y la mano que aparece al final del capítulo, estoy seguro de que es ella, y más les vale que lo confirmen en la segunda temporada, porque en serio, no estoy para nada contento con el susto que nos metieron con ella. Regresando al tema principal, el capítulo tuvo un resultado positivo, pues cumple con muchas de las cosas que pedirías tener en un final de temporada, como escenas que te impacten, buenas matanzas, momentos de suspenso, y un final abierto para una continuidad. Es por esto que a este capítulo le doy una puntuación de... Debido a que llegamos a la reseña final de temporada, sería justo dar igual la conclusión final de la temporada en general. ¿Qué puedo decir de la serie? Pues para empezar, tuvimos que esperar 4 años para que esta llegara, esto debido a los dos obstáculos que llegaron sin previo aviso, el remake y la pandemia. Pero ahora que llegó oficialmente en 2021, puedo decir que valió la pena esperar este tiempo.
La serie de Chucky presenta una continuidad muy bien estructurada, donde además de conservar los puntos básicos de las películas, añaden temas que normalmente no tenemos presencia en proyectos que están relacionados con el género de terror. Y no solo eso, también añaden nuevas historias, y crean un abanico de posibilidades de hacer continuaciones, por lo que la historia puede continuar con cualquier personaje, ya sea conocido o incluso nuevo. Al enfocarse en los orígenes del antagonista, fue una sorpresa que este origen no fuera llevado con un origen de venganza, rencor, o incluso enfermedad psicológica. Sino que fue completamente normal, por lo que fue un punto muy bien aceptable, que agarra forma en cómo pasa la historia. Además de esto, la gran cantidad de referencias a otras películas y a la misma saga, le dan un toque especial, debido a que esto la hace generar muchas más reacciones positivas de lo que les puedes pedir. Esta serie es un gran ejemplo sobre que Don Mancini puede crear grandes cosas con su franquicia, pero está claro de que no quiere demostrarlo, y si la serie no te basta, tienes de ejemplo a La Maldición de Chucky y El Culto, que la primera se estructuró muy bien como para darle una nueva oportunidad al personaje por su regreso bastante aceptable y oscuro, pero que en la secuela vuelve a cometer los errores básicos que se podrían perdonar. Aunque gracias a la serie, varias cosas del culto de Chucky ahora tienen mucho más sentido. Si bien la serie tiene sus puntos flacos, tanto en trama como en interpretación de personajes, en su mayoría es disfrutable para cualquiera, ya sea para un fan de Hueso Colorado, o para una nueva generación. Aunque está claro que no todo es perfecto, pues al igual que las películas, la serie presenta varios errores básicos que aún no solucionan y que de hecho, logran complicar aún más. También puedo decir que la serie llevó a cabo muchas cosas que los fans pedíamos desde hace tiempo, y al haberlas colocado aquí, nosotros podríamos dar gracias por habernos escuchado y haberlas implementado de la forma correcta, pues se puede disfrutar aún más la serie. Un ejemplo claro es el rostro de Chucky, en vez de traernos un rostro nuevo, al traer el que consideran el mejor de la saga, generó más empatía por parte de los fans, y a pesar de que no todas las escenas tienen el mismo aspecto, la verdad es que no se deteriora tanto como en algunas películas hizo. Esto igual aplica para el tema de las muertes, como pasa en la saga, la serie presenta el nivel de violencia cual si fuera una escalera. Cada escalón es un nivel más alto, donde los asesinatos, ya sean de personas, o del mismo muñeco, son gráficamente más violentas, sanguinarias y extraordinarias. Si bien muchas de estas son versiones modernas de algunas vistas en la saga, la verdad es que son más disfrutables por el nivel de nostalgia que puede generar, claro, todo depende de cuál muerte se hablaría. En resumen, la primera temporada de Chucky es muy buena, bastante disfrutable que le pueda encantar todo fan del género de terror, y si bien tuvo una duración corta, de tan solo 8 capítulos, fueron los suficientes para desarrollar adecuadamente al personaje de Chucky, por lo que, todos, esperamos ansiosamente la segunda temporada, el cual, aún no sabemos de qué tratará, pero de lo que acabamos de ver, podemos tener grandes expectativas hacia la producción, y esperemos que Mancini nos logre sorprender aún más como lo hizo en esta primera parte. Es por esto que a esta primera temporada, le doy una muy merecida puntuación de... Y con esto, terminamos a las reseñas de la primera temporada de la serie de Chucky, ahora no nos queda más opción más que esperar a que llegue la nueva temporada para dar continuación a esta pequeña sección. Si el video te gustó y quieres saber más sobre la saga de Chucky, por favor, asegúrate de activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, dammit. I'll be back. I always come back and so should you, you moron.